En otro orden, Jeff Bezos dejó de ser CEO de Amazon y es toda una noticia. El multimillonario dejará su cargo, aunque permanecerá como presidente ejecutivo de la compañía. Quien ahora ocupará el CEO, o más bien el lugar de CEO, es Andy Jassy, un empresario neoyorquino de 53 años y bajo perfil que supo hacer carrera en la empresa. Tras su salida, Bezos se despidió de su puesto con una carta de que algunos tildaron de ser un tanto hipócrita. Es que el punto más llamativo del escrito le apunta directamente a los inversionistas y señala que uno de los graves problemas de la empresa son las actuales condiciones laborales, que dijo Jeff Bezos al despedir de Amazon. Aunque los resultados fueron asimétricos y nuestra relación directa con los empleados es fuerte, resulta claro para mí que debemos mejorar la visión que tenemos para crear valor para nuestros trabajadores. Queda la encomienda por un mejor trato para sus empleados, algo complicado después de tantos años en los que ese asunto se ha ido torciendo. Así cerró su carta. ¿Y tú qué crees? ¿Por qué renunciaría el CEO de Amazon? Chief Executive Officer. Eso significa es que es security. ¿Cómo es? ¿Qué significa? Executive. O sea, el director ejecutivo y ahora pasa a ser el presidente ejecutivo. Él es el dueño, con, sigue siendo con el dueño. Acciones, además estamos hablando que ha comprado acciones. Que Amazon es una industria multimillonaria, o sea, dime. Y sigue innovando ahora con el tema de los supermercados también. Sí.